Gracias por continuar junto a Tarija Informa. Vamos con la noticia. Familiares de heridos en un accidente de un bus de la empresa 23 de marzo ocurrió un domingo, hace varias semanas atrás, recordaremos. Ellos dicen sentirse abandonados por el propietario de la flota, además que la gran mayoría de los familiares no son de Tarija y no saben qué hacer para curar a sus heridos. Somos del accidente que hemos sufrido de acá de Tarija, en Cahuase. En la misma situación se encuentra mi hermana internada. No le dan mucha atención. El dueño la había dejado botado en la clínica Yapor. Lo quiero aclarar todo eso. Entonces, de allá nosotros con nuestra plata teníamos que recoger algo de $1,000. Tenemos pastoras hasta para mostrarlo todo, pero el dueño ese dice que no nos va a devolver ni un boliviano. Y aparte de eso, estamos hablando de una cirugía, algo de 45,000 bolivianos. Eso quiero aclarar, que nosotros no somos de acá, no tenemos plata, somos de recursos bajos. Entonces, no sé cómo podemos dar la solución de eso. La verdad, no sé, estamos un poco tristes, preocupados, sin comer, sin dormir. Estamos andando así, que no somos de acá, no tenemos casa, no tenemos por lo menos dónde ducharse, bañarse. Ya tengo todo, ¿no? Para que esperen eso, ya tengo todo, pero es que falta, no sé, será hoy día o será, ¿qué será? Pues, al momento no se sabe, me decían, para hoy día, ¿no? Yo digo, yo quiero que me ayuden algo, por lo menos, yo soy de campo, no tengo plata al momento. Y no, que no me quiere dar nada, ni sacando de aquí, ¿qué voy a hacer? No tengo una casa aquí en Tarija, ¿dónde voy a llevar? Por lo menos. Yo soy de Incahuasi, sí, municipio de Incahuasi. Sí, municipio de Incahuasi. Ajá, eso es. Ahora, ¿qué dice el dueño de la flota? Él dice, por eso, se capricha con eso, pasa, aunque me demanden, y no, yo más bien estoy ayudando. Pero al momento no me da ni un boliviano, por lo menos yo quiero que me dé siquiera para mi taxi. Ajá, eso quería yo, porque no es seguro, no sé qué voy a hacer. Porque... Sí, un lado, otro lado en taxi, todo. Aquí ahora me estoy entrando a deudor y él ni un boliviano no quiere reconocer ni para el almuerzo, ni para el taxi. Por lo menos ahora le van a dar alta, van a operar como hoy dice, y va a necesitar muletas para que camine. Tampoco eso no va a querer ahora yo. ¿De dónde voy a hacer posible? Es la única familia, víctima. Hay muchas familias. Muchas familias, tengo hartos hijos y están en colegio además y estudiaba el otro chango, ahora salió. No tengo ni un boliviano, no tenía quien sabía para asegurar plata. Yo me fallaba, los demás estaban en colegio. El hijito también ha venido a evaluar, quería estudiar, quería hacer posibles yo también para hacer estudiar, pero el momento estaba sin plata. Yo he venido del pueblo, no más de Villa Charcos, tampoco sin ropa, sin nada, y venido él. Vamos a escuchar ahora al propietario del motorizado. Él asegura que hizo todo lo posible y que incluso tuvo que endeudarse para ayudar a los afectados, por lo que no cubre el seguro contra accidentes, el SOAT. Además agregó que se quedó sin su única fuente de ingresos al quedar el bus completamente inservible. De acuerdo a mis posibilidades, yo les estoy colaborando. Entonces, son medicamentos, en moverme en temas del seguro y todo eso. Entonces, no pueden decir que yo me estoy olvidando. De ninguno me estoy olvidando. Tal vez si no lo pueda atender es porque otra persona, no sé, ustedes están viendo ahorita. Hablo con uno, hablo con otro, ni siquiera me deja hablar, tengo que ir ahorita a subir arriba a hablar. Pero así, porque uno me reclama, no puedo atenderlos a todos. Entonces, es todo lo que yo puedo decir. Y de acuerdo a mi esposa, yo sí, lo estoy ayudando. Solamente olvidando, claro que sí, de la responsabilidad que existe. Ha sido lamentable esta situación. Usted continúa con su familia haciendo un esfuerzo para que todos los pacientes reciban el tratamiento que merecen. Sí, no me estoy olvidando de todos. Porque como digo, vuelvo a repetir, de acuerdo a mi esposa, yo los estoy ayudando a todos. No me estoy negando con ninguno. Tal vez es un poquito, hay veces uno me molesta, que no me deja hablar con uno, con otro, tengo que ir a una cosa, ahora me tengo que ir a otro lado. Pues así me agarran y de eso dicen que yo no me estoy moviendo. Entonces no es que no me estoy moviendo, sino que por la situación no me dejan ir, uno me agarra, otro me agarra. Entonces, ¿piden algo? No, claro, me piden económico, pero económico ya les he dicho que no voy a poder. Así sinceramente no, porque no es porque no quiera. No estoy en las posibilidades ya de dar porque he gastado muchísima plata, me estoy prestando plata de todos lados. Así que no puedo colaborar, no puedo más dinero, no puedo más dar a nadie. No tengo. ¿Cuánto? No tengo. Entonces, no sabría decir, porque me he prestado más de 40,000 bolivianos. Yo me he prestado plata, ahorita. Eso es para cubrir aparte del seguro. Están en Yapur, están en ProSalud. Ustedes saben que ahí es carísimo. Entonces igual estoy colaborando ahí, entonces más de eso no puedo. Hay familias que están gastando su dinero, dice. Es exactamente, seguramente, porque yo les he pedido que me ayuden en eso, porque todo no voy a poder cumplir yo. Yo les he pedido, por favor, que
que se podía mover también ellos en parte de sus familiares, porque yo todo no voy a poder decir, sinceramente digo, es mi único trabajo que yo tenía, todo mi trabajo de mi vida, y la flota no sirve para nada. Es todo el trabajo de mi vida, el único que tenía, y ahora me he quedado sin nada, estoy colgado con las deudas grandes y más de eso no puedo ayudar. Yo les he dicho a los familiares y pedí por favor, yo no me estoy alterando nada, yo por, como somos ya conocidos paisanos, he tratado de ayudarles en todo lo que podía. Más de eso no puedo ayudarlos, así que les he dicho, ahora si quieren me demandarán, pero más no puedo ayudar. Ya, como les digo, yo me debo más de 40 mil y me sigo prestando plata, ahora me tengo que ir a conseguir otras cosas, entonces no es que yo les estoy dejando así botados a todos. Estoy haciendo mi posibilidad y estoy ayudando a todos. Es todo lo que podría decir, nada más, gracias. El SOAT no cubre todos los daños provocados en un accidente, solo cubre hasta 24 mil bolivianos por persona y esto genera problemas a dueños de flota en este caso. No se puede hacer más, dice la responsable de Univida en Tarija. La cobertura del SOAT es por gastos médicos de 24 mil bolivianos, eso es su límite. Tomando en cuenta que puede tener varios accidentes, ¿no? O sea, al año puedo tener varios accidentes y sigue siendo los 24 mil bolivianos su cobertura. No, se rehabilita automáticamente el monto, ¿no? Hasta 24 mil por persona. Por persona, por persona. Es decir, un bus, hay 26 heridos, cada herido tiene una cobertura de 24 mil bolivianos. Hay 12 fallecidos, cada fallecido tiene una cobertura de 22 mil por indemnización por muerte. ¿Es suficiente este monto? En algunos casos sí, en otros casos no, dependiendo del accidente. ¿No se podría incrementar tal vez? Es a nivel nacional, este es un trámite ante la APS, es un trámite ante el ministerio. En realidad esto tendría que ser a pedido, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una empresa de transporte, justamente un propietario de bus que volcó la 23 de marzo, ya no le cubre más y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, etcétera, etcétera. Se les pasó el monto y ahora ellos tienen que cubrir. Les sorprendió esto. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Usted, hay que tomar en cuenta la prima que pagan, ¿no? También, o sea, por ejemplo, un automóvil cuesta 87 bolivianos y su cobertura es la misma, 24 mil por cada ocupante de su vehículo, ¿no? Y bueno, si subiéramos la cobertura, incrementáramos la cobertura, incrementaría la prima. Y al momento no están pudiendo pagar 87, 150, hay mucha gente que no lo compra por eso mismo, por el costo. Entonces, no creo la verdad de que... ¿Qué pasa en caso de muerte? ¿Cubre? Es así, 22 mil bolivianos indemnización por muerte, o en caso de tener el accidente y es quedar inválido, es 22 mil bolivianos. Son tres coberturas. Muerte, es gastos médicos e invalidez total. En el caso de que yo esté en terapia intensiva, gaste los 24 mil. Hasta ahí llego, por ahí fallezco, me pagan los 22, o sea, no, son aparte, son montos apartes. ¿Cuándo no cubre el SOAT? Bueno, yo tengo el SOAT. Marcela Ramírez, jefa de salud ambiental del CEDES, informó que un 80% cuenta con carnet sanitario para poder comercializar sus productos en el mercado campesino y aledaños. Y un 20% de ellos no tiene este carnet sanitario. Se intentó realizar los controles, pero no permiten tomar las medidas y las acciones dentro de este mercado. Bueno, en lo que va de la fecha, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia, ¿no? En particular de alimentos que hayan estado en mal estado como Unidad de Salud Ambiental del CEDES. Pese a eso se continúan haciendo los controles, ¿no?, que nosotros realizamos de manera continua a lo que es la parte del mercado campesino, como se lo realiza en cualquier otro lugar de la ciudad de Tarija, ¿no? Nuestras funciones están más basadas en lo que es la verificación del carnet sanitario, la otorgación del certificado o autorización sanitaria,
para que estos diferentes locales cumplan con todo lo que son las condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Hemos estado desde la anterior gestión en reuniones para coordinar actividades con el sector de los gremiales, donde también participa personas que trabajan en el mercado campesino. Esta gestión se van a retomar estas actividades y estaríamos entrando principalmente con lo que es la capacitación, que bueno, es la actividad que nosotros tenemos que realizar como salud, ¿no? Doctora, ¿este mercado cuenta con el carnet sanitario y todos los puestos de venta? Mire, en lo que fue la gestión 2018, le puedo hablar más con datos más exactos, nosotros habríamos llegado alrededor de un 80% de la zona, en general, no solamente estoy hablando del mercado campesino, sino de todos los barrios aledaños, un 80% que sí han estado cumpliendo con lo que es su certificado sanitario y con su carnet sanitario, ¿no? Queremos decir que el 20% de algunas instituciones o empresas no cuentan con el carnet y venden estos productos así. En lo que va de esta zona, que también tiene los diferentes barrios, un 20% que están, ¿no?, entre los sectores que hayan cerrado sus locales, y obviamente algunas personas que son renuentes, ¿no? Ante esto nosotros seguimos exigiendo a la población, educando sobre todo cuál es la necesidad e importancia de contar con el certificado sanitario, con el carnet sanitario. Y pese a esto, si hay algunos sectores que no han estado cumpliendo según las diferentes notificaciones que se han hecho, entonces nosotros también tenemos la potestad para poder incluso hasta clausurar los diferentes locales, ¿no? ¿Se ha podido clausurar en este tiempo, o en 2018 por lo menos, algún número de locales dentro del campesino? En la zona del campesino no hemos tenido clausuras, en otras zonas sí. Seguimos con ella, con Marcela Ramírez, jefa de Salud Ambiental del CEDES, informó que alrededor de 76 microempresas cumplieron con los requisitos para dar el desayuno escolar. Nosotros, como una actividad que ya la realizamos diferentes años, tenemos registradas alrededor de unas 80, 90 microempresas, ¿no?, con nosotros como CEDES, para que ellos realicen el trámite de su certificado sanitario y carnet sanitario para poder otorgar el desayuno escolar. A la fecha tenemos ya 76 microempresas que han realizado sus están cumpliendo sus requisitos para lo que es la otorgación del certificado sanitario, el carnet sanitario, y más del 70% de esas microempresas ya cuentan con este documento. Es una actividad que se le está realizando desde el 2 de enero en realidad, ¿no? Y bueno, pues estamos con las diferentes actividades, que sería la inspección a la microempresa en el lugar donde preparan los alimentos, si es que algunos lugares tienen que ser readecuados o tienen alguna falencia para que ellos puedan subsanar esto, y la otorgación de lo que es el carnet sanitario para las personas que manipulan. Posterior a esto, en lo que va de la gestión, se realizan los análisis laboratoriales al desayuno, que ellos ya preparan para ver en qué condiciones lo estarían realizando y garantizar, ¿no?, a los niños que los alimentos que están consumiendo son de buena calidad. Esto se realiza más o menos entre el mes de febrero, se realiza otra actividad por julio, y si es que se ve la necesidad, ya más o menos por el mes de septiembre, ¿no? Además de esto, nosotros también solicitamos a la población, a los padres de familia, a los profesores, ante cualquier situación que se ve alguna deficiencia en el desayuno escolar, puedan realizar la denuncia a nuestra institución, ¿no?, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. ¿Cuál es el problema más recurrente con el tema del desayuno, doctora, para su certificación de las empresas? Problema ninguno, más que todo sería en el tema de la infraestructura que ellos deben cumplir, ¿no? Deben adecuarse a algunas situaciones, por ejemplo, como la accesibilidad al agua para la limpieza de sus utensilios y demás, que debe estar en el lugar de preparación, que son, como no son ambientes diseñados para este tipo de trabajos, entonces la adecuación es muy importante para nosotros, ¿no? La Asociación Cultural de Intérpretes de Instrumentos Típicos de Tarija invita al 5º Encuentro Departamental de Arqueros 2019.
se realizará el 3 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Rancho Norte, sobre la carretera principal, 200 metros antes de llegar al cruce del Camino al Norte, en la Quinta del Cumpalerma. Quinto Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Apoya la Subgobernación de San Lorenzo. Con la calidad de los productos del CEA Santa Isabel, la Casa del Queso te presenta los productos 100% artesanal. Tenemos quesos criollos, requesones, yogur bebible, sabor piña, frutilla y durazno, leche fresca. ¿Cómo hace la vaca? Además de los ricos y nutritivos, flanes de zanahoria, quinoa y remolacha. Somos la Casa del Queso. Tus momentos favoritos quedan en el olvido. Que no te pase nunca más. Ahora podrás ver tus recuerdos cuando quieras y las veces que quieras. Los mejores momentos de tu vida son para disfrutarlos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cat Producciones. Llámanos al celular 7021-9819 o WhatsApp 7021-7777. A tu servicio a cualquier hora del día o de la noche. Somos Cat Producciones Audiovisuales. Forest Garden. Motosierras. Desbrozadora. Cortacésped eléctrico, cortacésped a gasolina, hidrolavadoras domésticas, hidrolavadoras profesionales, con el respaldo y la garantía de Daricruz. Daricruz se encuentra en Avenida Circunvalación de frente al Mercado San Bernardo. Una nueva etapa comienza en nuestro Consejo Municipal. Hoy, como nunca, debemos fiscalizar el manejo de los recursos de un municipio para todos. Definir qué tipo de ciudad queremos. Eso nos permitirá redireccionar nuestra inversión. Todas las autoridades les pedimos que gobernemos con el pueblo, que gobernemos con sus instituciones, que gobernemos con la gente que vive los problemas. Con las puertas abiertas para atender tus necesidades. Consejo Municipal de Tarija. Gracias por continuar con Tarija Informa. Volvemos con más de la noticia, más de la información. El SOAT. No hay conciencia en la población y solo poco más del 50% del parque automotor tiene el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, el SOAT. El parque automotor a nivel departamental es de 108 mil vehículos, estipulado por la APS. Y a la fecha vamos vendiendo 60 mil SOAT vendidos a nivel departamental. Bueno, no se alcanza el 50%, el 58% más o menos, ¿eh? Y nos falta todavía gran parte de la población del parque automotor, de la población de los propietarios de vehículos no han realizado la compra. Es preocupante, ¿no? Alarmante incluso. Es así. La falta de conciencia, ¿qué se puede presumir? Falta de conciencia de parte de la gente, ¿no? Tal vez falta de conocimiento. Nos hemos dirigido a la ciudad de Bermejo para poder hacer la venta y de ahí en la ciudad mismo, de 10 vehículos que parábamos en control, 8 no tenían y 2 sí. Entonces es alarmante porque la gente desconoce, ¿no? Bueno, y pese a que ha habido mucha campaña para la comercialización, continúan las propagandas en medios televisivos, en radios. O sea, existe mucha facilidad para que el propietario pueda comprar. No lo hace. Y aún así no lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que alguien sufre un accidente y luego por haber sufrido el accidente recién pretende comprar el SOAT. ¿Ya le cubre o no le cubre? No le cubre. Hemos tenido casos de que se apersonan a la oficina y compran el SOAT y resulta que el accidente ha sido en la mañana. Entonces ya no cubre. El SOAT cubre 24 horas después. Es decir, lo compro hoy día, a partir de las 0 horas del día de mañana, recién se activa el SOAT. Otros casos de repetición son estado de ebriedad, que no cuente con licencia, que haga un mal uso
del tipo de SOAT que ha comprado, porque tenemos muchos taxistas que compran como particular y ellos son públicos. Entonces, si un taxista compra, tiene su SOAT particular y llega el momento de tener un accidente y está haciendo uso público, entonces le repetimos al señor y le cobramos todo lo que hemos gastado con el SOAT. No hay, o sea, ningún centro médico o no hay caso de rechazo en tema de SOAT, ¿no? Todos los centros médicos están obligados a atender, y en el caso de que hubiera algún centro médico que rechace, nos tienen que avisar o hacer llegar la denuncia para que nosotros también hagamos llegar la denuncia al ministerio, al CEDES, y este centro médico sea multado, porque todo centro médico está en obligación de atender. ¿Quiénes son los más conscientes, los que primero adquieren el SOAT, los de servicio? Violaron a una menor de 15 años de edad. Un familiar de ella es el principal sospechoso y ya fue aprehendido. Esto fue por la zona... La aprehensión fue por la zona de la avenida Circunvalación a la altura de Las Vegas, informa el comandante departamental de la Policía Boliviana, Freddy Gordy Soto. Un segundo hecho, tenemos un caso de violación de una menor de 15 años, la misma que fue víctima del propio cuñado, que es una persona de 25 años de edad, en la misma vivienda, en su mismo domicilio, que es en el barrio San Bernardo. Se puso la denuncia a la FELCB y a partir de ello se dio a la fuga el autor del hecho. Una vez que tuvo conocimiento la FELCB, se procedió a la búsqueda, llegando a capturar en inmediaciones del surtidor Las Vegas, el mismo que está ya a disposición del Ministerio Público y en celdas de la FELCB. La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Cercado y el Consejo Municipal dotaron de botellas plásticas a un emprendedor, a Johnny Mamani, quien realiza escobas ecológicas, y esto favorece a mucha gente con ingreso, ya que este emprendimiento justamente ocasiona que ellos puedan ganar dinero al venderles en botellas, además de disminuir la contaminación ambiental, porque para este emprendimiento se usa estas botellas de plástico. La verdad que estamos contentos porque este tipo de proyectos ayuda a toda la cadena de reciclaje. Aquí con mi colega ambiental, bueno, estamos apoyando con una segunda entrega. Esta es una entrega solamente de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos en conversaciones para ya armar todo un paquete y todo un programa y campaña anual ya con todo el gobierno municipal. Entendemos muy bien de que el proceso no solamente inicia aquí, sino que él genera a partir de eso empleos, genera también a partir de eso mucha iniciativa en tema de emprendedurismo, así que estamos contentos en hacerle la entrega porque obviamente lo que él requiere es materia prima. Y es en la coordinación con el Ejecutivo Municipal, en este caso con Álvaro Orozco, que es nuestro Secretario de Medio Ambiente, que decidimos empezar a colaborar por lo menos en lo que es la primera parte de la cadena. Johnny necesita cualquier cantidad de botellas PET y a través del gobierno municipal y las diferentes secretarías trataremos de seguir coordinando desde el Consejo Municipal, no solamente para que tenga la materia prima, sino también el día de hoy también Johnny creo que está asistiendo a lo que es la incubadora de empresas, un programa exitoso que tenemos, que tengo que reconocer ha sido premiado a nivel nacional hace unos días atrás por la ACOBOL. Y es un programa que le va a permitir a Johnny también hacer un plan de negocios y saber cuáles son sus fortalezas y debilidades dentro de una empresa y para fortalecer justamente su emprendimiento. Sí, la verdad que nos sentimos contentos nosotros como emprendedores, porque sentimos ahora sí, cuando hemos arrancado hace 2 años y medio, nadie le tomaba importancia al cuidado del medio ambiente, nadie nos abría las puertas, pero ahora tenemos autoridades que desde el gobierno municipal se está aplicando este tipo de políticas institucionales, ambientales, que nos permitan, primero lo primero,
Había un amigo japonés que me decía a mí, Takashi Yamamura, me decía, no puedes enseñar a separar la basura, cuando yo era funcionario público, no puedes enseñar a separar la basura si tú no separas la basura en tu casa. Y eso es lo que se está generando, claramente lo dijo el arquitecto, de que estamos generando una cultura de separar la basura en los trabajadores municipales. A través de eso estamos incorporando residuos PET que podrían estar en el relleno sanitario, pero se están siendo ahora incorporados a la cadena de reciclaje como base de materia prima. Yo quiero agradecer a todo este plan que estamos articulando con el arquitecto, el director el secretario de Medio Ambiente, el concejal Balmi, que está también apoyando el emprendimiento ambiental, para que podamos hacerlo realidad, este tipo de alianzas estratégicas público-privadas que nos permiten a nosotros reducir los residuos que ingresen allá y maximizar los residuos que ingresen a la cadena del reciclaje a través del emprendimiento ambiental Peregrino Soluciones Ambientales. La verdad. Una mujer cometió un hurto en el interior del Hospital Regional San Juan de Dios. Se alzó varias cosas, pero la reconocieron y ya fue detenida. Ella llegó hasta el hospital para ver a un familiar, informaba. En horas de la tarde en el hospital se presentó un hurto de una laptop, también de un celular, en el cual las víctimas reconocieron, ¿no?, por medio de testigos a la presunta autora del ilícito, la cual habría ido a visitar a un familiar que estaba internado en el hospital. Y aprovechando esta situación, habría ingresado al vestuario donde se tienen los médicos y las enfermeras, y del cual sustrajo una laptop y un celular, el cual fue aprehendido también inmediatamente por los particulares y posteriormente trasladado a la oficina del CC, la cual se encuentra aprehendida y puesta al Ministerio Público, ¿no? ¿Se conoce de los antecedentes de ella, si tiene o no tiene, ya se investiga también? También se ha pedido los antecedentes, pero todavía no tenemos con cabalidad si tiene ya antecedentes o no. Yo creo que ya con el transcurso de las horas se va a determinar si tiene o no tiene. Piden a municipios de otros departamentos trabajar en evitar que sus menores migren, ya que esto genera problemas en la ciudad de Tarija, lugar de principal destino de muchos migrantes. Vamos con la nota. Y este plan de intervención consiste en que nosotros debemos brindar, la protección y la seguridad de estos niños en cuanto a que estos niños sean protegidos por sus propios padres. Es por eso que nosotros hemos realizado por el mes de diciembre coordinaciones con otros municipios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos también realicen políticas de prevención y también eviten que sus familias que viven en estos lugares puedan migrar hacia nuestra ciudad. Posteriormente nosotros hemos realizado las coordinaciones interinstitucionales con el CERESI y como también con los médicos SAPSI. ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que a través de estas instituciones podamos hacer recorridos para ver cómo se encuentran estos niños de salud. Y también con el CERESI para poder verificar si las personas que están a cargo de estos niños tienen algún vínculo de familiaridad, con la finalidad de poder confirmar o descartar la relación filial que puedan tener con los niños. El trabajo que nosotros vayamos a realizar no va a venir a solucionar la problemática de estas familias, porque estas familias requieren la solución a sus problemas económicos, que esto va a pasar por políticas ya de Estado y de que hay otras instituciones también que la ley está llamando a poder trabajar con estas familias, ¿no? Tales son los gobiernos departamentales quienes también deben crear políticas con la finalidad de poder solucionar. Y así también yo digo que hay que buscar políticas nacionales, porque las personas que vienen a nuestra ciudad no son de aquí, de nuestro departamento, o sea, no son de las provincias de nuestro departamento, son familias que vienen de otros departamentos. Es por eso que también nosotros hemos enviado las notas de que
También los otros municipios deben trabajar en estas políticas para evitar de que sus ciudadanos estén migrando a la ciudad. La Asociación Cultural de Intérpretes de Instrumentos Típicos de Tarija invita al 5º Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Se realizará el 3 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Rancho Norte, sobre la carretera principal 200 metros antes de llegar al cruce del camino al norte, en la Quinta del Cumpalerma. 5º Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Apoya la Subgobernación de San Lorenzo. Con la calidad de los productos de Sea Santa Isabel, la Casa de Queso te presenta los productos 100% artesanal. Tenemos quesos criollos, requesones, yogur bebible, sabor piña, frutilla y durazno, leche fresca. ¿Y cómo hace la vaca? Además de los ricos y nutritivos, flanes de zanahoria, quinoa y remolacha. Somos la Casa del Queso. Tus momentos favoritos quedan en el olvido. Que no te pase nunca más. Ahora podrás ver tus recuerdos cuando quieras y las veces que quieras. Los mejores momentos de tu vida son para disfrutarlos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cat Producciones. Llámanos al celular 7021-9819 o WhatsApp 7021-7777. A tu servicio a cualquier hora del día o de la noche. Somos Cat Producciones Audiovisuales. Forest Garden. Motosierras. Desbrozadoras. Cortacésped eléctrico, cortacésped a gasolina, hidrolavadoras domésticas, hidrolavadoras profesionales, con el respaldo y la garantía de Taricruz. Taricruz se encuentra en Avenida Circunvalación de frente al Mercado San Bernardo. Una nueva etapa comienza en nuestro Consejo Municipal. Hoy, como nunca, debemos fiscalizar el manejo de los recursos de un municipio para todos. Definir qué tipo de ciudad queremos. Eso nos permitirá redireccionar nuestra inversión. Todas las autoridades les pedimos que gobernemos con el pueblo, que gobernemos con sus instituciones, que gobernemos con la gente que vive los problemas. Con las puertas abiertas para atender tus necesidades. Consejo Municipal de Tarija. Vamos con este consejo del día. Algo importante para que lo tome muy en cuenta y ya retornamos. Thank you.
Gracias por continuar con Tarija Informa. Vamos con más de la noticia, más de la información. Unos amigos bebían alcohol en un local y terminaron desconociéndose. Iniciaron una pelea. Incluso uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó. Gracias a Dios que no disparó en la humanidad del amigo ni de ninguno de los presentes. Pero luego el iracundo le dio con la culata en la cabeza a su supuesto amigo. Lo dejó con varias heridas en la cabeza. Tenemos un tercer hecho, es un caso de riñas y peleas en Yacuiba, donde dos personas que se encontraban conversando luego llegan a una discusión y posteriormente a una pelea en la cual indican que habrían utilizado un arma de fuego, que es un revólver calibre 38, con el cual se hicieron varios disparos, pero sin que haya dado en la humanidad de ninguno de ellos. Pero sí se procedió a golpear con la cacha del arma una vez que se acabó la munición, causando una lesión al agresor. De acuerdo al informe del médico forense, presenta la víctima una herida cortante a la altura de la frente, por lo cual ha sido detenido el autor del hecho y se encuentra detenido en la FELCC de Yacuiba. Se registraron muchos casos de dengue en Bermejo. Además, existe el riesgo de un posible ingreso del antivirus desde Argentina por las poblaciones de Yacuiba y Bermejo. Por otro lado, se registraron casos de hepatitis A y rabia canina en la ciudad de Tarija. Vamos con este informe. La fecha tenemos como departamento, de enero a la fecha, 30 de enero, 91 casos sospechosos de dengue y 20 confirmados por laboratorio. De los 20 confirmados por laboratorio, 19 corresponden a Bermejo y uno a Yacuiba. Obviamente la mayor cantidad de sospechosos es de la localidad de Bermejo, ¿no? Afortunadamente todos son un cuadro de dengue sin signos de alarma, pero preocupa ya que la estima anterior ha sido muy poca la cantidad de casos de dengue que se han presentado, sobre todo en esa ciudad de Bermejo. Doctor, ¿qué se estaría haciendo justamente para combatir estas enfermedades, esta enfermedad que se está dando en Bermejo? Se está haciendo los fumigados en los domicilios de los pacientes sospechosos. Ante la notificación de un paciente que acude a un establecimiento de salud, se le llena una ficha y la ficha le es distribuida al personal de vectores, que justamente en este momento están haciendo varios fumigados en la ciudad de Bermejo. Anoche el personal CEDES participó en una reunión con el Comité Cívico de Bermejo y de las Juntas Sociales para ver qué otras medidas de control se pueden realizar. Sin embargo, es preocupante esta situación porque al no existir, a diferencia del año pasado, ahora hay una escasez de agua en esa localidad y las personas tienen que acumular el agua en diferentes recipientes. Y si esos recipientes pues permanecen con agua por más de 7 días o 10 días, con seguridad se van a convertir en criaderos del vector. Entonces, al no disponer de agua corriente, seguramente esto puede ayudar a que el número de casos se duplique las próximas semanas. El CDGS el pasado miércoles 30 de enero cumplió 20 años de vida al servicio de la población más vulnerable, entre niños, ancianos y mujeres que sufren violencia. Y una de sus metas es renovar los valores en la familia. Cumplimos 20 años ya como Servicio Departamental de Gestión Social. Sin embargo, esta institución nace con la necesidad en su momento, cuando estábamos viviendo épocas muy difíciles en Bolivia, cuando nuestros hombres luchaban y estábamos en la guerra del Chaco. Muchos niños, niñas quedan huérfanos, quedan desprotegidos, no se arma una junta social y de ahí nace lo que es hoy gestión social. Y hoy por hoy ya la instancia técnica departamental de políticas sociales.
Entonces, para la institucionalidad, mañana es un día muy importante. Bueno, vamos a estar en la mañana con la bendición de Dios, con la celebración de la palabra, de la Santa Biblia. Vamos a hacer una ofrenda floral también hacia la institución, hacia todas aquellas personas que han tenido la brillante idea de hacer que nazca una institución como esta y que se ponga al servicio de la población en su conjunto. Y en la tarde, bueno, durante el día vamos a compartir un cine donde va a estar ofreciéndose mucha historia de lo que es de la misma institución, pero también con muchos valores. En la noche, a las 7 de la noche, vamos a hacer un reconocimiento a las diferentes autoridades quienes han aportado en esta institución, a los diferentes directores, a la Junta Social, quienes han sido parte de esta importante institución, y poder compartir con ellos también un momento grato, poderles mostrar todo el caminar de esta institución y quiénes somos hoy, ¿no? Una casa cayó en pleno centro de la ciudad. Ahora recomiendan inspeccionar otras casas antiguas para evitar problemas y hasta posibles muertes. Eso, que ha sido conocido ayer en horas de la tarde, ha colapsado una estructura en la calle Campero, la misma que por efecto de las lluvias y obviamente por la antigüedad de esta pared es que habría caído encima de tres vehículos. Afortunadamente tampoco hay daños personales, solamente daños materiales. Tres vehículos que han sido dañados y obviamente ya las acciones de recuperación han sido efectuadas ayer en horas de la tarde para limpiar la zona a cargo de obras públicas del municipio. ¿Por qué la caída de la pared, hay alguien responsable y la separación de los vehículos o no? Obviamente el dueño de la casa tiene que hacerse responsable, puesto que los daños ocasionados son por el inmueble. Habrá que analizar en qué condiciones se encontraba este inmueble y por qué ha producido el colapso. Pero de acuerdo a la antigüedad de este mismo inmueble es que se ha provocado este hecho, pero sí hay una responsabilidad del propietario del mismo. Sí, lamentablemente no es el único caso, hay varios inmuebles que por la antigüedad y por la condición se encuentran en similares condiciones, diríamos, pero esto es importante que los propietarios tengan en cuenta. No olvidemos el caso de Bermejo, que hace un mes atrás cayó una pared y causó la muerte de una ciudadana argentina. Y esto fue también por la mala ejecución de la obra, la cual con un pequeño viento cayó. En la ciudad, en Tarija, tenemos en varios lugares, obviamente el municipio tendrá que hacer también una inspección y hacer las recomendaciones a los propietarios para que no ocurran pérdidas humanas especialmente. Y sobre estas aseveraciones, escuchemos lo que dice el director de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio. Dice que no puede hacer mucho para un control de estas casas que estarían en riesgo y que conoce que son muchas en la ciudad de Tarija. Se estima de que uno de los problemas que haya causado es el desagüe pluvial que tenía. Como ustedes saben, bueno, más allá de que vuelvo a reiterar que la casa era antigua, tal vez el desagüe pluvial tenía esos tubos de cemento que antes se utilizaban, ha sido de que tal vez por el mucho tráfico, por la carga que presentaba ya esta vivienda, se hayan roto y lógicamente haya generado de que las aguas pluviales ingresen por otros lugares, humedeciendo el sector y lógicamente cuando ha presentado un mínimo de movimiento se haya desplomado. ¿Se tiene conocimiento cuántos años aproximadamente tiene esta casa o tenía? Bueno, vuelvo a reiterar, puede ser que estimamos que unos 30 o 40 años. Como decía, las construcciones tenían materiales de adobe, los techos de
de caña, el plafón de caña construido, maderas, tenían todo, lógicamente, como se construía antes. ¿Viviendas en esta situación en el centro de la ciudad que tienen riesgo? Bueno, por la fachada hay algunas que presentan un tipo de problemas, en este caso por cuestiones de infraestructura. A esto es importante informar también de que cuando es catalogado como patrimonio cultural este tipo de viviendas, ya que están dentro del casco viejo, ya pasa a otras instancias para que ver este tipo de situaciones. Si bien nosotros, comunidad de gestión de riesgos, vemos el tema de la seguridad, nosotros elevamos los respectivos informes dando como conclusiones de que se tiene que realizar mejor, ya sea con el apuntalamiento o sino directamente ya con la calle o evitar, o mejor dicho, que estas viviendas deben ser demolidas, ¿no? La única recomendación que podemos dar nosotros es que tenga precaución, en este caso, de dónde cobijarse, ¿no? Ya, yo creo que ya amerita también ya un estudio más específico de este tipo de viviendas. O sea, si bien la infraestructura puede presentar algunas deficiencias, bueno, en términos comunes, las paredes como se abombran, ¿no? Eso ya es un señal de que las presiones del techo esté ejerciendo sobre la pared, y eso hace de que forme ese tipo de estructura, ya está sufriendo un daño a la pared, y eso amerita de que se tenga que realizar mejoras en las columnas, en las zapatas, si es que hay que construirlas, o en todo caso realizar la demolición. La Asociación Cultural de Intérpretes de Instrumentos Típicos de Tarija invita al quinto encuentro departamental de Arqueros 2019. Se realizará el 3 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Rancho Norte, sobre la carretera principal, 200 metros antes de llegar al cruce del camino al norte, en la quinta del Cumpalerma. Quinto encuentro departamental de Arqueros 2019. Apoya la subgobernación de San Lorenzo. Con la calidad de los productos del CEA Santa Isabel, la Casa de Queso te presenta los productos 100% artesanal. Tenemos quesos criollos, requesones, yogur bebible, sabor piña, frutilla y durazno, leche fresca. ¿Cómo hace la vaca? Además de los ricos y nutritivos, flanes de zanahoria, quinoa y remolacha. Somos la Casa del Queso. Tus momentos favoritos quedan en el olvido. Que no te pase nunca más. Ahora podrás ver tus recuerdos cuando quieras y las veces que quieras. Los mejores momentos de tu vida son para disfrutarlos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cat Producciones. Llámanos al celular 7021-9819 o WhatsApp 7021-7777. A tu servicio a cualquier hora del día o de la noche. Somos Cat Producciones Audiovisuales. Forest Garden. Motosierras. Desbrozadoras. Cortacésped eléctrico, cortacésped a gasolina, hidrolavadoras domésticas, hidrolavadoras profesionales, con el respaldo y la garantía de Daricruz. Daricruz se encuentra en Avenida Circunvalación de frente al Mercado San Bernardo. Una nueva etapa comienza en nuestro Consejo Municipal. Hoy, como nunca, debemos fiscalizar el manejo de los recursos de un municipio para todos. Definir qué tipo de ciudad queremos. Eso nos permitirá redireccionar nuestra inversión. Todas las autoridades les pedimos que gobernemos con el pueblo, que gobernemos con sus instituciones, que gobernemos con la gente que vive los problemas. Con las puertas abiertas para atender tus necesidades. Consejo Municipal de Tarija. Mm.
Gracias por continuar con Tarija Informa. Gracias por hacernos su compañía. Problemas en el megacenter por la atención del CEGIP al interior de este centro comercial. Sobre todo porque por las redes sociales se vio un video donde se prohibió a la gente sentarse en el suelo del interior del megacenter. Vamos con la nota. Al interior del Cine Center está el CEGIP, donde entregan las cédulas de identidad. Y ayer observábamos imágenes a través de las redes sociales donde se mostraba pues a alguna gente que no les permitían sentarse. Ellos tienen que esperar varias horas de pie. Lo que llamó la atención es eso. Mucha gente que viene del campo, sobre todo, no tiene dónde ir, no tiene los recursos para gastar en algún local dentro del megacenter con precios exorbitantes y no puede entonces retirarse y volver. ¿Qué hace? Tiene que esperar ahí y no hay dónde sentarse, tiene que esperar de pie. Se cansaron, sobre todo los niños, personas mayores, y se sentaron por un momento. Se acercó un guardia, les dijo, no puede sentarse, recibiendo órdenes superiores, por supuesto. Y tuvieron que levantarse. Esto llamó la atención de la población. Ahora, para hacer un trámite, una peregrinación tremenda aquí al CEGIP, aunque intentan tapar, no sé por qué no mejoró. Quiero reiterar nuevamente a la ciudadanía de que no es necesario que vengan a las 4 de la mañana. Yo no tengo conocimiento de que vengan personas a esa hora. Vienen a las 7, 6 de la mañana, sí, vienen a esa hora, pero no es necesario, ¿no? Como nosotros aquí en el Megacenter empezamos a atender a partir de las 10 de la mañana, se da fichas a partir de las 9 de la mañana, 8 y media en algunos casos, cuando vemos que la cantidad de personas es superior a unas 20, 30 personas que ya están en la fila, sí otorgamos fichas y vamos otorgando fichas para los horarios en los cuales van a ser atendidos. Todas las personas que llegan acá recaban una ficha y se les fija una hora en la cual van a ser atendidos. Tenemos fichitas de las 10 de la mañana, del 1 al 40 en cédulas. Entonces, todos los que tengan fichita del 1 al 40 en cédulas, para las 10 de la mañana van a ingresar. Si tienen para las 11 o 12 de la mañana, vuelvan a esa hora. De esa manera nosotros estamos evitando que las personas hagan filas acá en el CEGIP y necesariamente estén perdiendo su tiempo una hora, dos horas en algunos casos, innecesariamente. Entonces les damos las fichas y ellos a la hora que les ha tocado la ficha vuelven para ser atendidos. Para el CEGIP, estas gradas, las comunes. Para los que usen el megacenter entonces tienen este privilegio de las gradas móviles. Pues, discriminación, ¿cómo califica usted esta situación? Bien, dentro de lo que es el convenio que tenemos con el Megacenter, todos los predios que se nos ha otorgado con una superficie de 1.200 metros cuadrados es de absoluto dominio del CEGIP. Las áreas comunes que tenemos acá, que son las gradas eléctricas, los ascensores, los pasillos, las gradas comunes, son de uso común de todos los locatarios del Cinecenter. Ahí ellos tienen algunas reglas que están establecidas por todos los locatarios, y dentro de una de esas reglas es decir que no, las personas no pueden sentarse en el suelo. Nosotros hemos hecho conocer nuestro reclamo al respecto a las autoridades de acá del Megacenter. ¿Y tampoco respecto, se puede usar las escaleras eléctricas, por ejemplo? Nosotros hemos hecho nuestro reclamo respectivo a las autoridades del Megacenter, las cuales atendieron inmediatamente también el pedido y dieron una contraorden para que no se proceda de esa manera. A buscar al personal administrativo, a la gerente o a la administradora del Megacenter. Nos indicaron desde aquí adentro que está de viaje, ¿no? Momentos de identidad es bastante elevada y ha sobrepasado nuestra capacidad. Es por eso que algunas personas sí han estado ocupando los espacios comunes en el Megacenter. El compromiso que tenemos con los señores del Megacenter es que todo lo del piso de arriba que tenemos, el patio de comidas, son alrededor de 350 sillas, es de uso libre de las personas que vienen al Megacenter. Las personas que están acá, nosotros les invitamos a que vayan y ocupen esos espacios, esas sillas que tenemos ahí. ¿Obligación de consumir algo para usar esas sillas? No, nunca ha habido esa obligación, no hay ninguna obligación, pueden sentarse. Si usted alguna vez ha venido por acá, debido a ver que nadie le obliga a consumir nada, se sienta usted y no hay ningún problema. Mientras tanto, la defensora del pueblo en Tarija llegó hasta el megacenter para intervenir el CEGIP. Tiene muchas observaciones, las que decía
va a hacer conocer al director del CEGIP para que cambie y mejore la calidad de la atención a la población en este lugar. Que hemos hecho una intervención a lo que vendría a ser el CEGIP, mismo que se encuentra en las instalaciones del Cine Center, tras conocer algunas situaciones de presunta falta de calidez y calidad en la atención. En ese sentido es que esta tarde tenemos una reunión ya con el director del CEGIP para poder arribar y estas puntualizaciones referidas en concreto a lo que vendría a ser el horario de atención, de igual forma la concentración que se está dando, ¿no?, de varios trámites en esa instancia y que tal vez resulta bastante burocrático para la ciudadanía en general, más aún de aquellas personas que vienen de zonas alejadas, personas del campo y demás, que se encuentran en tempranas horas esperando realizar sus trámites. De igual forma, el hecho de no contar con fotocopiadora, por ejemplo, el banco de forma accesible y que tengan que volver al centro de la ciudad para poder complementar los trámites, los cuales, a referencia de algunas de las personas, están tardando bastante tiempo. De igual forma, hemos realizado dos sesiones el día de hoy para garantizar en todo caso la priorización en lo que son mujeres con niños, personas embarazadas, adultos mayores en todo caso, verificando que se garantice en todo caso, reitero, la atención priorizada a este sector vulnerable y que se evite en todo caso lo que vendrían a ser las filas y otras situaciones que son censuradas y han sido cuestionadas por la población a la fecha. ¿Es adecuado y conveniente que el CEGIP esté funcionando al interior del megacenter? Bueno, esa es una determinación obviamente que ha tenido que tomar el director y en todo caso la instancia ejecutiva. Sin embargo, si esto acontece de esta manera, es que debe garantizar que en estas instalaciones se habiliten todos los servicios para que en todo caso la población pueda acceder de manera efectiva, con seguridad, estableciendo asientos necesarios y suficientes para en todo caso que la población pueda guardar en cuanto a la realización de sus trámites, orientación visible, determinando qué requisitos se tienen para uno u otro trámite, plazos y demás situaciones, de modo que la población no tenga que estar en una suerte de tránsito constante por diferentes lugares de la ciudad y que finalmente se encuentre todo concentrado y que se pueda garantizar la respuesta oportuna. ¿La atención inicia a las 10 de la mañana, es adecuado? Lastimosamente observamos que mucha de nuestra gente llega en todo caso a tempranas horas para realizar su trámite y que se encuentra realizando filas desde tempranas horas cuando recién se aperturan las puertas a las 10 de la mañana. Hemos evidenciado en todo caso que se han cerrado de igual forma las otras oficinas que se encontraban en Senac como en la circunvalación y que lamentablemente eso da lugar a que todo se concentre en esta unidad. Evidentemente se tienen otras, pero no son suficientes. Definitivamente tiene que garantizarse en todo caso que se mejoren las condiciones de atención, si bien se va a permanecer en lo que vendría a ser el Cine Center, de modo que no se vulneren en todo caso los derechos de la población. Más de la noticia, más de la información. El río Coimata arrastró a un joven de 19 años. Él estaba ayudando a varias familias a cruzar tras que fueron sorprendidos por la llegada del río Coimata. Pero el caudal aumentó cuando él estaba justo en el centro del río. Creció demasiado, ya no podía ni retornar ni continuar el camino. Estas son las imágenes del momento cuando se observa justamente que al frente había una familia como esperando a que él venga a rescatarlos. Sí, ellos también estaban muy cerca de las aguas que pasaban haciendo mucho ruido entre las rocas. Y ahora vamos a ver el momento justo y preciso cuando las aguas se llevaron al joven que los ayudaba, ayudó ya a otros anteriormente. Él no pudo sostenerse más sobre unas piedras que estaban ahí en el centro de este río. Un lugar donde justamente se caracteriza por estas rocas gigantes o piedras muy grandes. Estuvo ahí aguantando por varios minutos, pero el ímpetu del bravo río lo arrastró. Los presentes sorprendidos no pudieron más que gritar de desesperación. Ninguno se animó a entrar porque las aguas, según se ven en las imágenes, eran muy fuertes y caudalosas. Mira, sí, está ahora.
gracias a mí. Y sobre este hecho, un testigo nos cuenta cómo ocurrieron las cosas y que al llegar los bomberos primero rescataron a la familia atrapada. Posteriormente buscaron el cuerpo del joven, pero cuando lo encontraron, él estaba todavía con vida, aunque con varias magulladuras, porque residió en el arrastre y porque ahí, reitero, existen piedras muy grandes. Un testigo nos cuenta sobre lo ocurrido. Sorprendió la llegada de este río. Y se arrastró una persona, casi se arrastra a varias otras. Estas son las imágenes obtenidas por gentileza de uno de los testigos también, quien gentilmente nos cedió. Bueno, el río llegó de pronto y atrapó una familia al frente del río, ahí en la parte de pasadita la poza del pato, donde hay una curva, cabalmente, y llegó a agarrar a un joven que se lo arrastró hasta, no sé, lo debía arrastrar unos 30 metros más o menos, donde había un montón de piedras y una arboleda al medio del río, y se quedó ahí como en una isla. Y bueno, posteriormente ya llegó la policía junto con los bomberos, y bueno, yo los ayudé a llegar al lugar. De ahí, en trabajo conjunto, tiraron una soga, amarraron una soga al frente al árbol y pudieron rescatar al joven. ¿El que estaba agarrándose? Estaba ahí entre medio de las piedras y los árboles y estaba bastante magullado. Al parecer tuvo un golpe fuerte en la espalda o en la columna, algo así, no podía caminar. Piedras rojas, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente fue sorprendida? Porque al parecer no fue el único él, ¿no? Había cinco personas que se quedaron al frente, que tuvieron que subir por el cerro y evacuarlos por la parte de arriba. Y él fue el único que quedó al medio atrapado, que más bien no se lo llevó del todo el río. Buen susto que tuvo, claro. Se comentaba de que había una señorita que posiblemente estaba con él y que se le habría llevado al río. ¿Es mentira eso? No sabría decirle, ignoro eso. ¿Algo más que quieras comentar? Y que bueno, sepan tener precaución siempre que vengan al río. Cuando vean de que las nubes van atrás del cerro, es porque están llevando agua, y sepan no estar en el río ese momento y evacuar, ¿no? Tarija Informa llegó hasta el lugar y esto es lo que observó. Mucha gente quedó al frente del río, incluso con sus movilidades. No se animaban a cruzar después de lo que vieron cuando las aguas arrastraron al joven. Quedaron muy asustados. Vamos con esta nota desde el lugar. En estos momentos nos encontramos en Coimata y aquí la gente no puede cruzar este río, el río de Coimata. Y cuando sorpresivamente llegó este río, sorprendió a muchas personas, entre ellas principalmente a cuatro, tres fueron rescatadas y una fue arrastrada por estas aguas. Pero llegaron los bomberos, lograron encontrarle y lo rescataron. Posteriormente lo trasladaron hacia el Hospital Regional San Juan de Dios para su atención. Está estable, nos decían preliminarmente el teniente Maras, quien es justamente uno de los encargados de la unidad de bomberos de Tarija. Sorprendió la llegada del río Coimata. Ahora la gente que está al frente está esperando que bajen las aguas para poder retornar a sus hogares, a sus casas. Pero gracias a Dios no hubo muertes en esta oportunidad. Ojalá se mantenga así. Tengan mucho cuidado la gente que sobre todo sale a pasear a las diferentes zonas y lugares turísticos por bañarse, por la época de calor. Pues sorpresivamente puede llegar el río en esta época. Tiene que tener mucho cuidado y mirar en las cabeceras si es que no está lloviendo, por si acaso. Esto pasó hace algunos minutos atrás en el río Coimata. Estamos muy cerca de la poza del Pato, denominada aquí en Coimata, un balneario turístico. No podemos cruzar más porque justamente las aguas están
muy crecida. Pero reiteramos, ya fue rescatada una persona, gracias a Dios, con vida. Los bomberos ya se lo trasladaron hacia el Hospital Regional San Juan de Dios. Desde Coimata, reportó Mario Enrique Espinosa. La Asociación Cultural de Intérpretes de Instrumentos Típicos de Tarija invita al quinto encuentro departamental de Arqueros 2019. Se realizará el 3 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Rancho Norte, sobre la carretera principal, 200 metros antes de llegar al cruce del Camino al Norte, en la Quinta del Cumpalerma. Quinto Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Apoya la Subgobernación de San Lorenzo. Con la calidad de los productos del CEA Santa Isabel, la Casa del Queso te presenta los productos 100% artesanal. Tenemos quesos criollos, requesones, yogur bebible, sabor piña, frutilla y durazno, leche fresca. ¿Cómo hace la vaca? Además de los ricos y nutritivos, flanes de zanahoria, quinoa y remolacha. Somos la Casa del Queso. Tus momentos favoritos quedan en el olvido. Que no te pase nunca más. Ahora podrás ver tus recuerdos cuando quieras y las veces que quieras. Los mejores momentos de tu vida son para disfrutarlos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cat Producciones. Llámanos al celular 7021-9819 o WhatsApp 7021-7777. A tu servicio a cualquier hora del día o de la noche. Somos Cat Producciones Audiovisuales. Forest Garden. Motosierras. Desbrozadora. Cortacésped eléctrico, cortacésped a gasolina, hidrolavadoras domésticas, hidrolavadoras profesionales, con el respaldo y la garantía de Daricus. Daricus se encuentra en Avenida Circunvalación de frente al Mercado San Bernardo. Una nueva etapa comienza en nuestro Consejo Municipal. Hoy, como nunca, debemos fiscalizar el manejo de los recursos de un municipio para todos. Definir qué tipo de ciudad queremos. Eso nos permitirá redireccionar nuestra inversión. Todas las autoridades les pedimos que gobernemos con el pueblo, que gobernemos con sus instituciones, que gobernemos con la gente que vive los problemas. Con las puertas abiertas para atender tus necesidades. Consejo Municipal de Tarija. Gracias por continuar con Tarija Informa. Familia de menores infractores de la ley debe apoyar el trabajo que realizan personeros que atienden el centro Oasis. Hay algunas cosas que los jóvenes deben hacer dentro del centro, pero es para que aprendan responsabilidades. Además, los familiares no deben llegar a visitarles para reclamarles, porque de este modo se les vuelve un retroceso. Todo lo avanzado en el proceso de mejorar la calidad de vida de estos jóvenes. Rango de edad son mayores de 14 años, menores de 18 años, entonces son adolescentes que tienen que ayudar también con mantener un centro limpio, adecuado para poder vivir dentro de ello. Y lo que hacemos es que cada adolescente también pueda hacer la higiene del espacio donde está habitando. Estamos ni obligaciones fuertes, son obligaciones en las cuales ellos tienen que mantener limpio el espacio donde habitan, y en muchos casos algunos adolescentes toman decisiones como estas que nos preocupa también como institución, porque no es fácil poder controlar la conducta de alguien. Es imposible pedir que una institución o que un profesional garantice la conducta de un ser humano. La conducta del ser humano es bien volátil, es bien cambiante,
Entonces, lo que hacemos es trabajar con ellos, es darle los medios para que en el lugar donde habiten también estén bien, pero también pedimos cooperación de estos adolescentes, sobre todo de a veces de los familiares que van a visitar. Se hace un trabajo muy importante con el equipo interdisciplinario y muchas veces la familia va de visita y no ayuda, no coopera. Pues sabemos que si está en el centro es porque tiene que cambiar su conducta. Seguramente tuvo una conducta errónea en algún momento, alguna conducta que estaba fuera de la norma y hoy se encuentra en un centro de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la familia? Es cooperar. Y a veces cuando va la familia a visitar, las conductas cambian de los adolescentes, el trabajo que has realizado vuelve a foja cero. Entonces, con esto no quiero decir que es la familia la culpable de esta situación, sino que la conducta del ser humano en su conjunto es cambiante. Entonces, nosotros trabajamos para ello. En este caso, lo que pedimos es que se haga un mayor control, que la persona responsable de la administración debe tener mayores cuidados. Detuvieron en Argentina la principal sospechosa de haber hecho matar a su familia para quedarse con todas las tierras. Es el caso del asesinato de una familia de personas ciegas que ocurrió un 27 de mayo de 2017, fecha en la que en Bolivia se celebra el Día de la Madre Boliviana. El hecho ocurrió en la comunidad de Santa Ana. Recordemos. En la República Argentina se logró la aprehensión de la señora Guadalupe Galeán Portal, quien presuntamente es la autora intelectual de la muerte de su madre y también de un hermano en la comunidad de Santana el año 2017, el 27 de mayo, el cual habría contratado sicarios para el cometido, para cometer este ilícito y posteriormente la misma darse a la fuga, ¿no? Bueno, con los tratados internacionales y también convenios que tiene tanto el Estado y la policía boliviana, se logró la aprehensión de la misma en la República Argentina, en La Plata, ¿no? Donde está en el juzgado segundo en lo penal, la cual se está haciendo los trámites correspondientes para poderla trasladar acá a la ciudad de Tarija, donde está radicada la causa que se le está juzgando, ¿no? ¿Hasta cuándo sería que vamos a tener la presencia de esta señora en la ciudad de Tarija? Bueno, se está enviando toda la documentación correspondiente y pertinente para poderla traer acá con toda la documentación, y ellos también allá tienen que hacer su procedimiento para que puedan sin problemas poderla trasladar acá a la ciudad de Tarija, ¿no? ¿Por qué está ella como principal sospechosa? Bueno, ella durante la investigación, ella no se presentó, se desapareció y bueno, había ciertos problemas y también por testigos y también personas de la zona que, bueno, había conflicto por tierras, ¿no? Entonces, si había el fallecimiento de la madre y tanto del hermano y otro hermano que estaba herido y ella que desaparece estando acá en Tarija, bueno, la investigación se direccionó por ese lado y también por personas también cómplices, ¿no? Sí, ¿nos puede recordar un poco cómo ocurrieron los hechos? Bueno, esto fue en la zona de Santana, fecha 27 de mayo, en horas de la noche, donde sujetos ingresaron al inmueble de esta familia de no videntes y procedieron con la ejecución de la familia, ¿no? Donde, bueno, el padre por una trámites habría salido del domicilio y no se encontraba ahí, ¿no? Pero se encontraba dos hermanos y la madre, ¿no? Donde procedieron a dispararlos y, bueno, lamentablemente falleció la madre y uno de los hermanos. El otro hermano quedó gravemente herido y al día siguiente recién se pudo dar parte a la policía y recién se procedió con el levantamiento y también con la investigación de este caso, ¿no? Thank you.
Mary Acuña, directora del CEPAT, indicó que este primer mes pasado ya se registraron más de 25 casos de violencia sexual y alrededor de 15 violencia intrafamiliar. Nosotros aquí dentro de la Unidad de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Sexual, dependiente del CDGES, del Gobierno Departamental de Tarija, hemos cerrado con la atención de los casos del 2018 con 180 casos víctimas de violencia sexual, ¿no? Esto es entre abuso sexual, violencia, estupro y otras tipologías relacionadas a la violencia sexual. Tenemos 145 mujeres, 3 varones, entre ellos 32 son también mujeres, pero mayores de edad. Las 148 son menores de edad, ¿no? También en la unidad de atención y prevención a víctimas de violencia se ha atendido a 388 casos de violencia familiar, entre los cuales también hay casos de violencia a mismos varones, ¿no? Nosotros en la unidad también estamos atendiendo a los varones, por eso nosotros recomendamos que las familias, antes de llegar a un problema mayor, puedan asistir, puedan buscar, requerir apoyo, un apoyo psicológico que aquí en el CDG se le da gratuitamente, ¿no? Es para evitar la violencia dentro de los domicilios, dentro de sus familias, con los hijos, y así vamos a lograr que las familias tomen conciencia de que no podemos vivir en violencia. A la fecha, la Unidad de Prevención y Atención ha atendido con el CEPAT, son 32 casos que está atendiendo, que va desde los últimos días de diciembre, enero, que ya estamos cerrando enero también, con 32 casos de violencia sexual, ¿no? Y en casos de violencia familiar ya tenemos más o menos 16 casos contabilizados, que otros que están entrando que todavía no lo hemos contabilizado. Sin embargo, sugerimos a la población tomar en cuenta cuando estén dentro de casa también, ¿no? Con quién los dejamos, cuánto tiempo los estamos dejando a los niños, qué tareas van a realizar en casa, qué han jugado. O sea, cuando nosotros llegamos los adultos luego del trabajo, debemos preguntar a los niños a qué han hecho durante la mañana, qué tipos de juegos han jugado, y ir trabajando con ellos también en algunos lazos familiares que se debe tener más en familia, ¿no? Cualquier situación de cualquier familia que necesite apoyo, nosotros estamos para apoyar en el centro, y es necesario que ellos puedan asistir también. Más de la información. Octavio Arenas, padre de familia del menor de 12 años que está internado en pediatría del Hospital San Juan de Dios. Él sufrió un accidente hace unas 3 semanas atrás en la flota 23 de marzo. Pide ayuda para comprar medicamentos, ya que el SOAT ya no le cubre más. Sobrepasó los 24.000 bolivianos. Y ahora él no tiene familiares, no tiene conocidos, no conoce la ciudad, no sabe qué hacer el padre. Dejó todo por venir a estar con su hijo. Él no es de Tarija. Se vino desde su pago para estar junto a su hijo. Pide ayuda. La gente de buen corazón puede llamar a un número de teléfono que aparece en las pantallas. Por favor, él está casi a diario en la sala de pediatría del Hospital Regional San Juan de Dios. Podemos ayudarle con un granito de arena o algo más, ¿verdad? Recordará que hace un par de semanas ocurrió un trágico accidente en el que más de 12 personas fallecieron y unas 20 personas resultaron heridas, luego de que la flota 23 de marzo se embarrancara cerca a la comunidad de Cieneguillas. Uno de los heridos en este trágico accidente es Kevin, un niño de 12 años de la comunidad de Incahuasi, que se encontraba acompañando a su abuelita, quien perdió la vida en el accidente. Con la abuelita, con mi suegra, andaba, y con mi suegra, la fallecido siempre. La fallecido después, la accidente grave, accidente en la cabeza, ¿no? El pequeño, luego de varias operaciones, quedó postrado en la cama número 27 de la sala de pediatría y se encuentra en estado de coma. Bueno, Kevin sigue en el estado de coma en el que estaba. Es una evolución estacionaria porque no ha avanzado nada más. Según el papá de Kevin, los dueños de la flota ya no quieren hacerse cargo de la atención médica y a él se le ha agotado los recursos económicos que tenía, ya que desde el día del accidente no volvió a trabajar a su comunidad
por estar al cuidado de su pequeño hijo. Aquí no tengo conocido nada, ni hay cómo para ir a trabajar. ¿A quién va a dejarme para cuidar a este el niñito? Tiene que mover o ambular. Después, cuando no mueve, la calienta de adentro de la cama también, pues puede hacerle infectarme, dicho las doctoras. Es realmente doloroso el poder ver a un hijo en las condiciones en las que se encuentra Kevin. Y es más difícil el no poder tener los recursos económicos suficientes para poder comprar los medicamentos que hagan que su hijito despierte de ese coma. Don Octavio, papá de Kevin, ha recurrido a los medios para pedir a la población tarijeña pueda extender la mano y ayudarlo con algunas necesidades urgentes que tiene su pequeño hijo. Ahorita falta para medicamento plata. ¿Dónde voy a hallar? Estoy pobre, soy. No tengo nada para vender ni algo. Tengo familia. Entre las necesidades que se tienen son los pañales a la medida de un niño de 12 años, sondas y otros medicamentos que nos detalla una de las doctoras que se encuentra al cuidado de este niño. Necesitamos para él hacerle un cambio de la cánula de traqueostomía. La cánula de traqueostomía, que es una cánula con camisa interna. Las medidas las tengo aquí, no sé. Sí, por favor. Es orificio interno 60 o 6.5, orificio externo de 8. Necesitamos una pieza para hacer el cambio. El cambio de la cánula se hace cada 8 días. Él está ya 8 días con la cánula. Después necesitamos sonda siliconada número KB19, sondas de aspiración. Necesitamos bolsas colectoras de orina, sondas vesicales, todo lo que se necesita para él, más o menos. Los antibióticos, que es la cefalosporina, que la estamos consiguiendo aquí en el servicio. Esperemos haber llegado a tocar su corazón y juntos podamos colaborar a Kevin y su padre. El más pequeño granito de arena que puedas brindar será una pequeña luz que ilumine y haga que Kevin pueda volver a la vida y ver a sus seres amados. Usted puede llegar con sus aportes hasta el Hospital Regional San Juan de Dios o comunicarse directamente con don Octavio, el papá de Kevin, al número 7483-1648. La empresa Daroca no quiere hacerse cargo de las curaciones de uno de los trabajadores que está internado muy grave en el Hospital del Quemado. Él sufrió un accidente cuando justamente estaba trabajando para esta empresa, pintando el colegio en San Mateo. Él tiene una hijita recién nacida, a quien debe mantener. Además vive en alquiler y los meses pasan volando. Los alquileres se pagan mensualmente. Las entrevistas son gentileza del diario Nuevo Sur. Kevin, un joven padre de familia, estaba trabajando para la empresa Daroca Asociados. Pintaba las paredes del Colegio San Mateo, pero unos cables de alta tensión que pasan por ahí lo electrocutaron. Ahora él necesita y pide que la empresa se haga cargo de sus curaciones. Hasta ahora no viene a decirme nada. Estaba haciendo un trámite, así para que me ayuden, porque yo recién tengo mi hijita de 2 meses que me ha nacido y también pago mi alquiler, todo en mi cuarto, y por eso me empezó a trabajar ahí. Y han dicho que no me quieren dar ningún sueldo así por daños y perjuicios, nada, solo quieren ayudarme a medicamentos, así por piedad o algo así, ha dicho el arquitecto, de lo que he escuchado. ¿Qué empresa conduce? Es Daroca y Asociados. Ha sido terrible, han entrado todo el impacto ha entrado por las manos de la empresa, pero la empresa tiene que asumir porque esto está... Hoy no se ha personado nadie. No, hoy nadie, ayer tampoco, ayer no he estado. Cuando me ha agarrado, me ha pasado la electrocutación, quedo inconsciente y no me acuerdo cuánto tiempo estaba así inconsciente. Cuando despertaba no podía caminar, no podía mover las manos ni los pies. Y me arrastrado así hasta la esquina, plena esquina estaba. He empezado a gritar, ya estaban trabajando los contratistas, los albañiles. Las lesiones son quemaduras graves a nivel del dorso del pie, de los dedos y del dorso del pie izquierdo, de los tres dedos externos del pie derecho,
y esas lesiones están comprometiendo el área de los huesos. Y ya con las curaciones que estamos realizando vemos que está comprometida la parte ósea también de la mitad del pie, en el caso del pie izquierdo, y los tres dedos externos en el pie derecho anterior. ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas usted estima que se podrían realizar en el paciente? Nosotros no hacemos pronóstico de momento en el número, ¿no? No podemos dar un número exacto. De momento queremos que el servicio de traumatología, que es el encargado de ver los huesos, pueda acercarse, ya nos pedía interconsulta al servicio de cirugía plástica, y pueda comenzar con la toilette o liberación de los huesitos afectados. Lo único que piden todos ellos es que la empresa Daroca Asociados se haga cargo de estas curaciones y de la compra de medicamentos, porque son muy caros. Él no cuenta con recursos y además estaba en horarios de trabajo. Tiene que mantener a su esposa, a su hijita y debe pagar alquileres. Asociación Cultural de Intérpretes de Instrumentos Típicos de Tarija invita al 5º Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Se realizará el 3 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Rancho Norte, sobre la carretera principal, 200 metros antes de llegar al cruce del camino al norte, en la quinta del Cumpalerma. 5º Encuentro Departamental de Arqueros 2019. Apoya la Subgobernación de San Lorenzo. Con la calidad de los productos de Sea Santa Isabel, la Casa de Queso te presenta los productos 100% artesanal. Tenemos quesos criollos, requesones, yogur bebible, sabor piña, frutilla y durazno, leche fresca. ¿Y cómo hace la vaca? Además de los ricos y nutritivos flanes de zanahoria, quinoa y remolacha. Somos la Casa del Queso. Tus momentos favoritos quedan en el olvido. Que no te pase nunca más. Ahora podrás ver tus recuerdos cuando quieras y las veces que quieras. Los mejores momentos de tu vida son para disfrutarlos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cat Producciones. Llámanos al celular 7021-9819 o WhatsApp 7021-7777. A tu servicio a cualquier hora del día o de la noche. Somos Cat Producciones Audiovisuales. Forest Garden. Motosierras. Desbrozadoras. Cortacésped eléctrico, cortacésped a gasolina, hidrolavadoras domésticas, hidrolavadoras profesionales, con el respaldo y la garantía de Daricus. Daricus se encuentra en Avenida Circunvalación de frente al Mercado San Bernardo. Una nueva etapa comienza en nuestro Consejo Municipal. Hoy, como nunca, debemos fiscalizar el manejo de los recursos de un municipio para todos. Definir qué tipo de ciudad queremos. Eso nos permitirá redireccionar nuestra inversión. Todas las autoridades les pedimos que gobernemos con el pueblo, que gobernemos con sus instituciones, que gobernemos con la gente que vive los problemas. Con las puertas abiertas para atender tus necesidades. Consejo Municipal de Tarija. Gracias por continuar con Tarija Informa. A finales de febrero o a principios de marzo se terminará la instalación de los equipos de videovigilancia en el Comando Departamental de la Policía, pero el técnico encargado de la instalación no conoce cuándo sería la inauguración exactamente, pero nos informa respecto al trabajo que realiza. Lo escuchemos.
Ya, mi nombre es Cristian Miranda. Ya, bueno, terminando de instalar ya las cámaras. Sí, ya estamos terminando de instalar las cámaras. El centro de monitoreo, bueno, ya se está acabando. Ya está también a pronta entrega. ¿De cuándo prevés terminar? Bueno, se prevé terminar finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué se podrá hacer con estos equipos? Bueno, estos equipos se van a entregar a la policía y, bueno, ellos ya van a trabajar juntamente con el centro, el CADI, ya para una mejor coordinación entre la policía, ¿no? Para, más que todo para el trabajo de la policía. Estamos viendo que las cámaras son de alta calidad, ¿no? Esa solución. Ah, sí, son de alta calidad. Ahorita son 150 cámaras que se van a instalar. Y, bueno, se está haciendo pruebas aún. ¿Y a qué empresa es? DATEC. Escuchen esta noticia. Una niña durante 5 años fue maltratada por sus tíos. Además, era tratada casi como esclava. La madre retornó y la salvó. La entregaron nuevamente a ella. Nos cuenta la pequeña que la pegaban con todo lo que encontraban. Era muy maltratada. El video es gentileza de Orígenes TV de la ciudad de Yacuiba. Imaginaba que estaba tan grande. Y limpiaba la casa todo el tiempo y vendía cosas en la calle. ¿Vos salías a vender a qué hora? A las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. ¿Qué cosas vendías? Mercancías como frutas, verduras. ¿Te pagaba tu tía? No. ¿No te pagaba nada? No. ¿Comías bien? Ella me decía que tengo que cocinarme yo. ¿Te daba ropa, algo por el estilo o no? Sí me daba, pero después de 2 meses, después de un tiempo, no, me dijo que no voy a usar más sus cosas de ella. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué te parecía? Las ropas que me compraba ella y mi papá, mi tío Wilber, mejor dicho. Me pegaba mucho con goma de manguera y cable y palos. ¿Qué tiempo estuviste con ella? 3 años. 3 años. ¿Aguantaste tanto tiempo por qué? Porque ella me decía que iba a volver con mi mamá, pero jamás lo hacía. ¿Cuándo te animaste a hablar, a confesarle a tu madre lo que estabas viviendo vos allá en Córdoba? Mi tía Sandra le mentía a mi mamá que yo me portaba muy mal. Pero mi mamá no sabía que yo tenía tantos moretones. ¿Ibas a la escuela o no? Después de 2 años. ¿Recién? ¿A qué curso ibas a hacer? Iba a comenzar cuarto grado, pero me sacaron. ¿Tus tíos te sacaron? ¿O de la escuela? De la escuela me sacó. ¿Por qué? Porque decía que yo no estudiaba. Una noticia internacional da cuenta que empresas chinas que operan en Bolivia hacen firmar a sus trabajadores contratos escritos en chino. La noticia llegó hasta el programa internacional Al Rojo Vivo. Ahora vamos con una denuncia al Rojo Vivo porque varios mineros en Bolivia están denunciando que unos empresarios chinos los hicieron firmar contratos escritos en su idioma, en chino. Los obreros dicen que se sienten burlados porque no entienden ni una sola palabra y como si fuera poco dicen que los maltrataban. Vamos con Bernabé López, que tiene todo.
contratos escritos en chino. Estos mineros denunciaron que empresarios asiáticos los hacen firmar sin saber lo que dicen. Vulneración de derechos ha habido, tenemos que aceptarlo, pero lamentablemente viene esto del área de recursos humanos, ha habido un mal manejo. El abogado de los mineros hizo la denuncia. No solamente sufren ciertos atropellos o abusos discriminatorios, sino que también el modo y el procedimiento en que estos son contratados o despedidos dan a conocer reglas que totalmente se alejan de nuestra normatividad. Estos videos de la defensa muestran a ciudadanos chinos insultando a trabajadores. ¡Ey, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo malo! ¡Tú no puedes hacer eso! Los contratos escritos en chino no están avalados por el Ministerio de Trabajo. Hubiese sido firmado por un trabajador, automáticamente la ley lo anula, ¿no? Directamente estos contratos son nulos. El ministro de Minería descartó privilegios a empresarios chinos. Que puedan tener capitales o socios chinos es otro tema, es otro tema. En el caso de Sinosteel, prácticamente lo que nosotros hemos hecho, el contrato involucra que se tienen que respetar todos los derechos laborales y existen los porcentajes de profesionales chinos y trabajadores y profesionales bolivianos también. Por su parte, el gerente de la empresa dijo que llevará a cabo una investigación interna y recalcó la importancia de las relaciones bilaterales. Por eso, sí vamos a contratar los bolivianos según la ley, según todos los reglamentos de ley. Por otro lado, uno de los representantes de las empresas chinas dijo que encargará a sus socios no realizar este tipo de atropellos si los existieran, más cuando la gente que se dedica a trabajar en estas minas son de escasos recursos. Desde Santa Cruz en Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Gracias por habernos hecho compañía. Hasta aquí nomás Tarija Informa. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Mario Enrique Espinosa y esta labor, este programa lo desarrollamos conjuntamente a Diego Yapu, Javier Ortega y mi nombre Mario Enrique Espinosa. Un gusto haberles hecho compañía. Dios mediante. Será hasta el próximo programa, en este mismo horario, a través de este mismo medio de comunicación. Dios me los bendiga mucho. Cuídese, ¿sí? Permiso.